Sí. ¿Cómo tú estás? Estamos aquí como prometimos para ver cómo es que ustedes llevan estos materiales con la recua. ¿Cómo Buen te día, sientes? Peguero. Tú ves cómo es que estamos trabajando ese proyecto, porque esperando en Dios que Doña Piedad, que tiene muchas relaciones allá arriba, que la esté ayudando en esto, que ella está colaborando con nosotros. Ella bien lo conoce, quiénes somos. Sí. Somos gente humilde, queremos que por lo menos nos arregle el camino, ya que nosotros tengamos cosas importantes en la comunidad, tengamos un acueducto que sale a Jarabacoa, que nosotros velamos por ahí para que el agua le llegue limpia. También somos productores de café en la zona de Jarabacoa, donde somos de los mejores productores de café. Tengamos beneficiado húmedo para que el agua le baje limpia, que tengamos con todo lo de la ley, tengamos nuestro zona cafetalera donde tengamos séptico para depositar el agua que no contaminamos. Entonces, en eso que estamos basados, en seguir sembrando bosques y ellos, las autoridades, tienen que nos ayuden, ellos tienen todo en su mano. Lo único que ustedes necesitan es camino. Nosotros, para producir en la comunidad, lo que necesitamos es camino. Ya tengamos unos dos invernaderos, tengamos ¿De quién son esos invernaderos? los invernaderos son de los mismos propietarios de la comunidad, donde son gente humilde, gente pobre, que hemos desarrollado proyectos y llevando los invernaderos para que dejen de talar los bosques, Exacto. que en una tarea puedan producir los alimentos de ellos. En eso que estamos enfocados. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Camino. Solamente camino. Solamente camino, porque nosotros lo demás lo hacemos con la mano. Este proyecto está auspiciado por la Obra Social Salesiana. Bueno, nosotros iniciamos este proyecto con el PNUD en el país. Entonces, ahora hemos acudido al ayuntamiento. Ahora acudimos a la obra social para que nos apoyara en materiales. Y lo que le estamos pidiendo a las instituciones que nos apoyen, que nosotros, por la cantidad, nosotros lo que necesitamos es materiales, nosotros no necesitamos dinero, sino que nos apoyen en el proyecto. Y además, por ahí vienen los potes en camino. Entonces, para nosotros es una necesidad que se arregle el camino, porque no tengamos cómo transportarlo. Tú ves cómo estamos. ¿Cuántos animales y cuántos hombres? Porque cada animal trae un hombre. Bueno, hoy Bien. mismo andan 16 animales, andan 16 hombres, que pidiendo de trabajar en lo de ellos, porque hay que hacer esto rápidamente, porque ya tengamos los materiales, nos lo están depositando aquí. Entonces, hay que subirlo en buey, a caballo, como se pueda, si no nos arreglan la carretera. Bien, gracias. ¿Tú eres? Yo soy presidente de la Junta de Vecinos y coordinador del proyecto. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Faustino Victoriano. Muchas Me gracias, conocen Fausto. por Sí, Fausto. ok. Peguero, Dime. ya tú sabes, nos vemos Sí. y que Dios te acompañe y te bendiga. Muchas gracias. Tenía mucho que no te veía. Ese pedacito va, la gente que te conoce te va a ver entonces por la Aparece. internet. Claro que sí. Mira, yo tengo dos hijos ahí en Jarabacoa, cuídame. Está bien. Ok. Que Dios te acompañe. Okay.